libre por nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos paz. Juntos todo es posible por nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos paz. Vamos, rico. Vamos, rico. Vamos, rico. Vamos, rico. Vamos, rico. Vamos, rico. ¡Una bullita! Bueno, esto... Estos cantos nos traen buenos recuerdos. Como que nos hace falta otra campaña, ¿verdad? Bueno, tenemos las campañas las municipales ahora para el 9 de diciembre. Como que nos vamos a tirar a recorrer el país otra vez, oh Diosdado. Bueno, queridos camaradas, delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 335 municipios del país, de las 24 entidades federales, queridos compañeros, invitados especiales, delegados nacionales, invitados, queridos compañeros del Gran Polo Patriótico, hermanos del Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Somos Venezuela, la organización ORA, el Movimiento Podemos, el Partido Comunista, el PPT, el Movimiento Revolucionario, Tupamaro, Alianza para el Cambio. Un aplauso a nuestros hermanos del Gran Polo Patriótico. Bienvenidos. Aprovecho para decir, Diosdado, compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, yo creo que este Congreso tiene que ser de puertas abiertas para toda la sociedad, para todo el movimiento revolucionario y progresista de Venezuela. Yo creo que nosotros, empezandito esta jornada, nosotros debemos convocar a nuestros hermanos de Gran Polo, a uno por uno, porque me consta, me han hecho llegar, he estudiado, conozco a profundidad las propuestas que se han generado de los partidos y movimientos políticos hermanos del Gran Polo Patriótico para enfrentar la guerra económica, para solucionarla y para llevar al país a un estado de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Yo le propondría a la Comisión de Alianzas, a las mesas de trabajo de las siete líneas políticas, que convoquen, escuchen y asimilen las propuestas que el Gran Polo Patriótico viene elaborando desde hace bastante tiempo y recogiendo desde sus bases. Creo que cuando juntos estamos, cuando juntos pensamos, cuando juntos trabajamos, vamos cimentando la unidad en la acción, que es la unidad verdadera, la unidad para transformar el país, la unión para servir al país, la unión para servir la revolución, la unión para solucionar los problemas del país, la unión para perfilar la construcción del socialismo. Para eso es que estamos unidos. No estamos unidos solamente porque nos queramos, porque nos queremos. No estamos unidos solamente porque debemos ganar elecciones y las ganamos. Estamos unidos para impulsar con fuerza un plan, un programa que nos lleve a la construcción del socialismo bolivariano en sus distintas etapas en los años que están por venir. Me parece importante resaltar esta primera idea, esta primera propuesta que dejo en manos del compañero Diosdado Cabello para que se implemente en el transcurso del desarrollo de un Congreso de puertas abiertas, un Congreso que escuche al país, un Congreso que sepa recoger
en los temas que ha definido, las ideas fundamentales que hoy se debaten en la sociedad venezolana, un Congreso que sepa ser vanguardia. Quiero saludar también de manera muy especial a los delegados y delegadas de los 37 países que están presentes el día de hoy, que han venido de América Latina, del Caribe, del mundo árabe, de Europa. Muchos de ellos los vimos hace una semana en el Foro de Sao Paulo, en La Habana. Un escenario extraordinario también de debate, de trabajo, revisando las circunstancias geopolíticas de la región, del mundo. Y agradecemos, como lo hice personalmente, toda la solidaridad, todo el apoyo que recibe la Revolución Bolivariana. Yo lo decía ahí, hay que ser bien valiente para defender la Revolución Bolivariana en cada uno de los países donde ustedes vienen. Y lo son valientes. Y la valentía le viene de la conciencia, la valentía le viene del amor, de la solidaridad profunda, de estos verdaderos héroes en cada uno de los países que son capaces de decir, un momento, la verdad de Venezuela es esta. Porque hay gente que, bueno, así ha sucedido, lo decía Fernando Soto Roja. Recordamos cuando se dio aquel periodo convulso en la historia del socialismo y de la humanidad, entre los años 89, 90, 91, con la desintegración del llamado bloque socialista, con la desintegración y la desaparición bajo los ojos sorprendidos de la humanidad, de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y comenzó un proceso de, ¿cómo se pudiera llamar? De confusión. Comenzó un proceso de quiebre muy profundo de los movimientos de izquierda, de lo que había sido el marxismo-leninismo y los movimientos progresistas para entonces, hasta entonces, de lo que había sido el siglo XX. Sin lugar a dudas, el siglo XX estuvo cruzado por el impacto de la revolución bolchevique de octubre de 1917. Por el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y con la victoria del Ejército Rojo contra las tropas nazis y la derrota aplastante del nazifascismo, luego del año 45, el resto del siglo XX fue un siglo de descolonización, de surgimiento de movimientos revolucionarios y movimientos de liberación en todos los continentes y en todos los países del mundo. Así que lo que aconteció, muchachos, juventud, en esos años, aún jóvenes lo vivimos, verdaderamente quebró en buena parte lo que era la tradición del pensamiento revolucionario y mostró también las grandes debilidades de los que hasta entonces se conocía como el socialismo, que algunos llamaban el socialismo real. Y las ideas del socialismo, del antiimperialismo, entraron en una época de declive, de decline. Creo que el único ser que visualizó la posibilidad de que esto aconteciera fue el comandante Fidel Castro Ruz, aquel recordado 26 de julio de 1989, 89, en Santiago de Cuba, en Camagüey. Fue el único. 26 de julio de 1989. Y Fidel dijo, ya desde el año 86, Fidel había lanzado un proceso de rectificación de errores
llamado así, cuando Fidel vio el llamado glasnost y la llamada perestroika, le sonó raro y antes que se convirtiera en una moda y fuera a debilitar la revolución cubana, el propio Fidel lanzó un proceso de revisión profunda, de debate nacional sobre los errores de la revolución cubana y un proceso de rectificación que se contraponía a lo que ya se veía iba sucediendo en la Unión Soviética. Fue solo Fidel quien previó el 26 de julio del 89, en aquel discurso, la posibilidad de que algún día se desintegrara y disolviera aquella potencia formidable, gigantesca, poderosísima, que constituía el mundo bipolar que conoció la humanidad desde 1945. La Unión de Repúblicas Soviéticas. En aquella época hubo un repliegue general de las ideas progresistas. Coincidió, compañeros delegados nacionales, invitados internacionales, coincidió que fue en 1989, casi simultáneo a la desintegración del bloque de países socialistas, casi simultáneo a la desintegración de la Unión Soviética, que desde Venezuela, desde Caracas, un 27 de febrero de 1989 se produjo la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional, contra el consenso de Washington y contra la llamada fin de las ideologías, fin de las épocas. El próximo 27 de febrero, dentro de unos meses, estaremos conmemorando los 30 años de la rebelión popular nacional que nuestro pueblo protagonizó. Son los 30 años del inicio del ciclo revolucionario más largo, sostenido y profundo de la historia de Venezuela. Hay que verle, yo repito mucho esta idea, porque no es poca cosa. Compañeros, cuando algunos se preguntan, bueno, se fue Chávez, pasó esto, pasó aquello, y la revolución bolivariana sigue ganando elecciones, la revolución bolivariana sigue en el poder, la revolución bolivariana, pese a las dificultades, sigue avanzando. ¿Por qué será? Búsquenlo en la historia, compañeros. Búsquenlo en la profundidad de la rebelión y de la voz profunda que el pueblo comenzó a llevar desde hace 30 años. Busquémoslo en la configuración de lo que fue precisamente el surgimiento desde Venezuela de un proceso popular de carácter constituyente que fue configurando una ideología, que fue configurando un carácter, una personalidad de lucha, que fue configurando lo que pueden llamar los sociólogos, un sujeto social nuevo de las mayorías empobrecidas, de la clase obrera, de los habitantes de los barrios, de los movimientos populares radicales, que fue mucho más allá de la izquierda, de lo que fue la izquierda o de lo que era la izquierda para entonces, finales de la década del 80, principio de la década de los 90. Desde el 27 de febrero de 1989 en Venezuela se fue configurando un nuevo sujeto social de transformaciones. Y también en febrero que viene estaremos conmemorando los 27 años de aquel glorioso despertar bolivariano del 4 de febrero del año 1992. Si en el año 89
Pedro Calzadilla, historiador, ustedes los historiadores, de manera aún inexplicable, se dio una poderosa rebelión popular, nacional, espontánea, con un perfil muy claro, antifondo monetarista, antineoliberal, y surgió un sujeto social en conformación, rebelde, antipartido, antipolítico, antiélites. En 1992, con el surgimiento, con la rebelión militar bolivariana, antifondo monetarista, antineoliberal, nacionalista y revolucionaria bolivariana, del 4 de febrero de 1992, surgió el líder, surgió la idea, surgió el proyecto de transformación. Y lograron unirse en esas dos fechas maravillosas, el pueblo como sujeto transformador y un líder con un proyecto revolucionario que venía de la historia y que rompía los paradigmas de lo que había sido la política hasta hace entonces en la Venezuela que habíamos conocido. Ahí están las claves para que quiera descubrir la fuerza que tenemos y lo que somos, para bien y para mal, pero sobre todo para bien. Ahí están las claves profundas de estos poderosos movimientos populares que hoy aún con mucha vitalidad conducen y llevan las riendas de nuestra patria. Ahí están dos claves fundamentales: el pueblo, el líder y el proyecto. A partir de ahí hemos vivido, bueno, un proceso complejo. Algunos pudieran llamarlo de ensayo y error, de aprendizaje continuo. Si algo tiene, compañeros, yo estuve viendo las extraordinarias, quiero decirlo en público y felicitarlos por el extraordinario trabajo que han hecho las comisiones preparatorias de este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estuve viendo las extraordinarias exposiciones del profesor Adán Coromoto Chávez Fría, muy bueno, del compañero Elías Agua Milano, del profe Aristóbulo Isturi, del camarada gobernador Julio César León Heredia, tiene su barra. Su barra de Yaracuy, ¿dónde está la gente de Yaracuy? Ay, 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 ay. Ahí están. Ajá, vive. Elementos clave. Vive, vive. De lo que fue la configuración de esta Venezuela del siglo XXI. Adriana Andreina, naciste en el 2002, es la delegada más joven de 15 años, los acaba de cumplir. Estudia, le dije, ¿estás estudiando? Y me dijo, sí, quinto año está estudiando. Quinto año, aquí está, trayendo esa fuerza, le dije, ¿existe la OVE? La OVE existe en el liceo, me dijo, y es muy fuerte. Que fortalecer la OVE y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, donde tenemos el liderazgo fundamental. Andreina, Adriana Andreina, Rey. Tú estabas en el cielo todavía por allí, estaban buscándote el cupo para mandarte para acá. Cuando nosotros estábamos buscando los caminos que dijo Fernando Soto Rojas,
perseverando en la búsqueda de un camino, de un sueño, de una esperanza. Y el pueblo venezolano nos señaló el rumbo, la rebelión popular. Y Hugo Chávez nos trazó el proyecto Bolívar, la independencia, la justicia, la democracia popular. Allí fue surgiendo un proyecto, nada dogmático. Si algo caracteriza el paradigma de la revolución bolivariana, y debe ser así por siempre, es que es una revolución de profundo sentido práctico, de profundo pensamiento dialéctico, de profunda capacidad de creación sobre la base de su realidad geopolítica y de su realidad nacional. Aquí no hay manuales prescritos o preescritos. Aquí no hay intelectuales ni sabiondos que no vengan nunca a trazar el rumbo. Aquí el gran intelectual es el intelectual colectivo de la fuerza rebelde de un pueblo. Fue siempre así, compañeros, intelectuales, Ricardo Menéndez. Siempre fue así. De hecho, a Chávez siempre lo subestimaron los llamados intelectuales de este país, por bruto. Parte de nuestro legado, pues, como dice Diosdado, pues somos los brutos de la historia. Somos los que no sabemos leer ni escribir. Somos los que no sabemos de política, de economía ni de nada. El bruto mayor, más burro, como dicen por ahí. A Cilia no le gusta que yo haga estos chistes. Ya ahí se pone brava conmigo. Y me pelea después en la casa. ¿Cómo es que dice el amigo nuestro? ¿Ah? Ya la oposición, algunos no piensan tanto así. Se han dado cuenta que Maburro no es tan Maburro. Porque siempre han subestimado la inteligencia popular, la sabiduría que surge de la lucha, el conocimiento que surge de la angustia, de la que habla Einstein, de la angustia vital de crearlo. Nosotros mismos debemos echarnos encima para sacar adelante a nuestra patria, como lo hemos hecho durante estos 30 años de batalla permanente. En todos los frentes que nos ha tocado. Desde el frente más humilde de un barrio. Desde el frente más humilde de un frente sindical. Desde la batalla parlamentaria. Desde la batalla nacional. Desde la batalla internacional. Desde donde nos haya tocado como colectivo. Siempre recuerdo el pensamiento de Bolívar, que nos trajo Chávez tempranito. Bueno, nos desprecian, que nos desprecien. Los sorprenderemos, nos decía Chávez. Gobernadores, gobernador, amar un aplauso a nuestros líderes de todos los estados del país. Camarada, pónganse de pie, un gran aplauso a los gobernadores. 19 gobernadores y gobernadoras al frente de la batalla permanente. Gracias por todo el apoyo siempre, hermano. Hermana, y decía nuestro comandante Chávez, metiéndonos a Bolívar aquí, como dice Diosdado, Chávez bajó a Bolívar, Padre Libertador, que estás aquí, aquí, a nuestro lado siempre. Chávez bajó a Bolívar de las encumbradas estatuas de bronce, frías y lejanas. Lo sacó de los libros Pedro Calzadilla, Farruco VI. Sacó a Bolívar de los libros y lo trajo al sentimiento, al pensamiento, a la resolución de la angustia diaria de la creación revolucionaria que nos ha tocado vivir
estas tres décadas, la última década del siglo pasado y estas dos primeras décadas de este siglo. Y nos decía, desde Bolívar, algo que el libertador sostenía, también al libertador lo subestimaron mucho, las oligarquías, las élites ilustradas, también, pequeño hombre, salvaje, bárbaro, le dijeron de todo. El loco del sur, le dijeron desde el norte, a Bolívar. Y decía el libertador, algo que nosotros debemos repetir, hasta más allá del más allá, y hacerlo parte sustancial como es de la teoría revolucionaria, de la creación colectiva, de la teoría, del conocimiento y de ese intelectual colectivo que debemos sentir que somos en el Partido Socialista Unido de Venezuela junto a nuestro pueblo. Decía Bolívar, yo tengo pruebas irrefragables, yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Diríamos nosotros hoy así o más claro. Preferimos las opiniones del pueblo a la de que aquellos que se asumen como sabios. Por eso tenemos que reconstruir la dialéctica del proceso histórico venezolano de los últimos 30 años. Es una tarea de los estudiosos, los escritores, es una tarea del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si nosotros queremos conducir correctamente esta etapa con todas sus sorpresas, novedades, esta etapa que nos lleve hasta el 2030 y más allá, debemos comprender en profundidad lo que ha sido el proceso y los elementos marcadores del proceso histórico de los últimos 30 años. En febrero también conmemoramos 30 años de la rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional de Caracas y de Venezuela. Se llama el Caracazo, pero es verdaderamente el venezolanazo. Conmemoramos 27 años de ese día bendito, 4 de febrero de 1992, donde por primera vez vimos al gigante, aquel carecuchillo que dijo, por ahora no fue posible, Hugo Chávez. Pero en febrero también conmemoramos el 2 de febrero 20 años de la llegada a la presidencia de la República por voto popular del comandante Hugo Chávez. 20 años. 2 de febrero de 1999. Es la historia más cercana. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas hicimos para llevar a ese joven líder que impactó, conmovió, cruzó la sociedad venezolana, se conectó de manera casi mágica, profunda, con las fuerzas de rebeldía y de esperanza que se anidaron en el pueblo en esa década de los 80 y que tuvieron su expresión aquel 27 de febrero. ¿Cuántas cosas hubo que hacer? ¿Cuántas tareas tuvimos que asumir? ¿Cuántas fuerzas hubo que construir para que hubiera un 2 de febrero de 1999 y ocurriera un hecho único en la historia de Venezuela, que por primera vez un revolucionario seguidor de Bolívar y Zamora llegara por voto popular, por la vía pacífica y democrática, utilizando las armas de una democracia corrupta al gobierno, a la presidencia de la República? Para llevar ese movimiento bolivariano, Revolucionario 200, que salió a las calles
a conocer al pueblo, a organizarlo, para conformar el movimiento Quinta República como poderoso movimiento electoral, para conformar el polo patriótico como amplia alianza de un grupo bien diverso de partidos, movimientos, líderes, para poder conformar un primer programa que logrará la adhesión de importantes contingentes del pueblo, de millones de ciudadanos y ciudadanas, para pasar por encima de emboscadas, trampas, para pasar por encima de guerra sucia, de guerra psicológica. Yo siempre recuerdo todas las cosas que nos pasaban en la época, pero particularmente recuerdo aquella campaña electoral del año 1998, que hasta entonces, como lo dijera el comandante Chávez, hasta entonces fue la campaña más sucia de guerra psicológica que jamás se hubiera hecho en Venezuela contra un candidato presidencial, el candidato Chávez. Hasta entonces, después, lo que vimos después convirtió la campaña del 98 en un niño de pecho. Después las barbaridades que fueron capaces de hacer, porque cuando la burguesía, cuando la oligarquía siente el miedo frente al pueblo de perder el poder, es capaz de todo. Pero nada pudo impedir que se conformara un eje de fuerza alrededor de un líder poderoso. Eso lo aprendimos en nuestra izquierda. Habíamos aprendido otras cosas, Fernando, Julio, compañero. En algún tiempo en la izquierda se despreció el papel del liderazgo, de la jefatura. Se decía, yo lo recuerdo, yo era niño o muy joven, nadie manda a nadie, nadie sabe más que nadie, nadie es nadie, pues. Entonces no había líder, respeto por el líder, respeto por el jefe. Compañeros militares que vienen del movimiento bolivariano del 4 de febrero, si algo tenemos que agradecer nosotros, Elías, siempre lo hablamos, Jorge, Héctor, compañeros, los que venimos del campo civil popular, Rodolfo, si algo tenemos que agradecer nosotros a Chávez es que nos enseñó la importancia del papel de un líder poderoso, de un jefe poderoso, de un mando poderoso, para unificar, para conducir guerras tan difíciles contra la oligarquía y el imperialismo como las que nos ha tocado. Del campo de la derecha sí están claritos en eso. Por eso es que el plomo parejo era contra Chávez, para que no llegara. Y después, ¿cuántas cosas más hicieron contra el comandante? Si hasta en su propio lecho de muerte fueron capaces de negarlo y burlarse de él para destruir lo que él en vida fue. Si algo nos enseñó, ahora es parte de su legado que yo heredé personalmente. Ahora yo soy el objetivo. Ahora la campaña es todo contra Maduro. Destruyamos a Maduro. Acabar con Maduro. Para acabar con la referencia del liderazgo, de la jefatura. Y destruyendo a Maduro, aislando a Maduro, después ir a destruir la Unión Revolucionaria, las fuerzas revolucionarias, e ir al asalto del poder. De eso no tengamos duda. Tengamos con cuidado ante las voces alimentadas de traidores y fracasados que andan por ahí tratando de levantar la bandera. Y no lo digo porque sea contra mí a nivel personal, no.
es un proyecto para tratar de confundir y dividir las fuerzas revolucionarias y destruir la moral que debe acompañar a un hombre que lleve las responsabilidades que llevo hoy. 20 años. Ciclo. 30 años, la rebelión popular. 27 años, la rebelión militar bolivariana y el surgimiento del comandante Hugo Chávez como líder de la revolución. Y 20 años de la llegada de nuestro comandante Chávez, que fueron haciendo, como lo dibuja el documento presentado por la Comisión de Historia, fueron haciendo una trayectoria de la revolución bolivariana en Venezuela. Sin lugar a duda, pienso que la comisión que ha recopilado los documentos históricos de allí, yo les propongo, por la importancia de la comprensión, del estudio, del conocimiento de la verdad, del proceso histórico que hemos vivido, y sobre todo en vida, los protagonistas, hoy por hoy, en vida aún, los protagonistas de este proceso revolucionario inédito, ejemplar. Es por lo que propongo, compañero Diosdado Cabello, compañero Adán Chávez, que le ha tocado dirigir, que nosotros en la estructura del partido conformemos una comisión permanente de recopilación y rescate y divulgación de la historia de la revolución bolivariana. Un equipo permanente, una estructura permanente. Que venga a fortalecer el proceso extraordinario de formación de cuadros que ha dirigido la compañera María Cristina Iglesias, desde la Escuela de Formación Política, compañera María Cristina, y bueno, y todo el equipo de trabajo que te acompaña. Es muy importante tener conciencia y que un pueblo entero, cuando hablemos de formación política, ideológica, cuando hablemos de conciencia, pensemos en pueblo siempre. Pensemos en pueblo. Pensemos en masas. Pensemos en millones. Es una de las claves de Chávez. Lo aprendimos de él. No pensemos en grupitos, o en grupos, o en sectores. Siempre pensemos que para que se sustente un proceso del calado histórico, de la fuerza y la proyección de futuro de la revolución bolivariana, nosotros necesitamos cada vez más un pueblo con una conciencia histórica, un pueblo que se sienta portador de la bandera de Bolívar, de Zamora, de Guaycaipuro, de Pedro Camejo, de Chávez. Un pueblo que conozca la historia a profundidad, y es una de las labores fundamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela, conseguir los métodos creadores, atractivos, eficaces, para que se conozca, se interiorice y se convierta en una pasión popular la historia y la defensa de las banderas históricas, se convierte en una pasión, en un amor, como nos enseñó el comandante Chávez, un amor a Bolívar, un amor a los ejércitos libertadores que fundaron un continente entero, un amor al sacrificio de Guaycaipuro y de los pueblos originarios, y lo que quedó de allí, un amor profundo a la negritud, a la Afroamérica, a la Afrovenezuela de Pedro Camejo, un amor profundo a Simón Rodríguez, el Sócrates de América, un amor profundo. Si algo mueve la revolución bolivariana, compañeros, compañeras, si algo nos mueve a nosotros, que nos hace irreductibles,
indestructibles, como dice la canción de Ray Barreto. Si ustedes quieren seguir descubriendo por qué estamos aquí parados y por qué somos irreductibles, porque somos indestructibles, es por el amor que nos mueve a nosotros. A nosotros nos mueve una fuerza espiritual más allá de estos mundos y estos tiempos, y es la fuerza del amor a nuestra historia, a nuestra patria, a nuestro pueblo. Puede ser que algún momento no tengamos respuesta a una situación. Puede ser. ¿Y a quién no le ha ocurrido? Como concejal, como alcalde, un saludo a los alcaldes, a las alcaldesas también. Por ahí veo al alcalde de Maracaibo. Camarada, ¿cómo está la salud? ¿Todo bien? La alcaldesa de Caracas, vale, no la hemos saludado. Doña Erika del Valle Faría Peña. Está la barra de Caracas. Puede ser que haya situaciones a veces que desbordan, como dirían aquí en Caracas. Yo en eso no me caigo a coba, ni le caigo a coba nunca a nadie, compadre. Cuando hay un problema grave, hay un problema grave y listo. Es como que hace un año nos hubiéramos caído a coba, que no era grave. Las guarimbas que casi nos llevan a una guerra civil y una mortandad general. Claro que fueron muy graves. Yo le agradezco al Partido Socialista Unido de Venezuela y particularmente al compañero Diosdado Cabello, que en el momento más difícil de las guarimbas por allá en abril, me dijo: presidente, el partido se va a la calle y yo me voy a la calle también. Y le dije: vamos para la calle, Diosdado. Gracias, históricamente gracias. Fue decisivo la movilización permanente de este pueblo, todos los días de los 120 días de la guarimba. Todos los días, 120 días, todos los días, movilizaciones nacionales. Yo a veces recibía hasta 3 marchas por día en Miraflores. Y yo entendía de qué se trataba. Que el pueblo iba a Miraflores a decir: Maduro, aquí estoy, no te rindas. No van a poder con nosotros. Y veía las marchas en todos los estados. El pueblo en la calle diciendo: queremos paz. Como hoy le toca decir al pueblo de Nicaragua, y desde aquí le mando un abrazo solidario de paz, de victoria en Cristo Redentor, en Sandino, a Nicaragua, que lucha, que ama y que triunfará por encima del terrorismo y la violencia. Saludo a nuestro hermano Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo y al pueblo de Nicaragua. Venezuela está firme con ustedes. Rodilla en tierra estamos con Nicaragua. Para que ustedes vean, pues, algunos que dudan en el mundo que existe imperio. A Nicaragua le están aplicando el guión casi igualito que hacen nosotros hace un año. ¿Dónde estábamos nosotros un día como hoy hace un año? Enfrentando llamado a huelga general indefinida. Enfrentando la violencia callejera, preparándonos para las elecciones de constituyente 30 de julio. Yo estaba viendo un reportaje bien bueno que hace Venezolana de Televisión, camarada Jorge Rodríguez, muy bueno. Ojalá pudiéramos poner esos reportajes, ¿dónde está Jorge? Pudiéramos ponerlos en cadenita, porque la constituyente cumple un año el próximo 30 de julio. Y tenemos que recordarlo por todo lo alto. Estaba viendo un reportaje donde salía Tibisay Lucena, la presidenta, rectora, diciendo que se había instalado
El 95% de las mesas electorales. Yo recuerdo el frito que me daba en la barriga. Porque uno le da su frito también, pues. Uno va para adelante, pero uno le da su frito. Aquí no hay Superman, compadre. Aquí lo que hay es chavista, que somos corajudos. Y lo que vamos es para adelante. Lo recuerdo, y también que atacaron, asesinaron a personal electoral. Una mujer que se negó a entregar las máquinas electorales, le cortaron el cuello, la degollaron. La derecha fascista, proimperialista. Fue difícil pasar esas circunstancias. Estuvimos a punto de que se desbordara la situación. Y nuestro mensaje fue fe, paciencia, conciencia, paz, paz, paz. Con la paz todo es posible. Cuando llamé al Poder Constituyente hubo compañeros que no estaban totalmente seguros. Y lo entiendo. Porque a veces surgen críticas a algunas políticas del gobierno. O a mí, a veces son críticas abiertas, las menos, o a veces son críticas veladas. Bienvenida la crítica, yo digo. Bienvenida. Y que la crítica genera el debate. La crítica siempre como método de construcción y la autocrítica con humildad. Para que siempre haya, como decía el comandante Chávez, una resultante de la crítica, la autocrítica, la evaluación, siempre surja algo nuevo, la creación. De la crítica, la autocrítica y la revisión, siempre surja algo nuevo, la creación. Quedó bonita la frase. La pasé en cadena. Así pasó con el Poder Constituyente y su convocatoria. Hay momentos críticos, difíciles. Nos estuvimos a punto de que se desbordara la situación. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Rendirme? ¿Entregar la revolución? Yo lo dije en su entonces. Jamás. Esta revolución nació para vivir. Y venga lo que venga, y sean las circunstancias que nos toque transitar en los años que están por venir, esta revolución siempre va a luchar. Y tenemos con qué nos mueve un proyecto, una fe, un legado, un amor. Y tenemos con quién también. ¿Con qué y con quién? Pueblo hay. Razones hay. Moral, fe, espíritu hay. Y afortunadamente, hace un año, mucho más allá de lo que pensábamos, ocurrió un milagro cuando nuestro pueblo con valentía atendió el llamado a votar el 30 de julio y con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente derrotamos la violencia, la guarimba, al fascismo, triunfó la paz. Triunfó la paz. Son los procesos que van uniéndose, encadenándose, y que configuran el acervo político, ideológico de la Revolución Bolivariana. Este es el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer congreso fue convocado en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez para fundar esta fuerza poderosa, para unir la amplia diversidad del movimiento revolucionario chavista. El chavismo es una realidad histórica. ¿Cómo dirían ustedes los teóricos de la revolución, Castro Soteldo? Los sociólogos, ¿cómo dirían? Es una identidad.
que va más allá de los entendimientos formales. Es eso que tú dices, un sentir nacional. ¿Qué más es? Una conciencia, una forma de ser. El chavista es un hombre y una mujer leal con sus ideas y con la idea de patria. El chavista es el hombre y la mujer de a pie que no se oculta de los problemas de la realidad y es capaz de afrontarlo donde estén. El chavista es esencialmente el ser venezolano, optimista y lleno de esperanza en el futuro. El chavista tiene una característica, es valentía. No se le esconde a nadie y no se le queda callado a nadie, sea quien sea. El chavismo, desde el punto de vista ideológico, logró recoger lo que decía Fernando Soto Rojas en una entrevista por Venezolana de Televisión en la tarde de hoy. Logró recoger las banderas de Bolívar, logró recoger la lucha histórica de los hermanos aborígenes, Guaycaipuro, logró recoger la lucha histórica de rebeldía del pueblo afrodescendiente, de nosotros los negros, herederos de negro primero. Logró recoger la historia lejana y logró recoger la historia revolucionaria nacional del siglo XX. Logró integrar y recoger las ideas del marxismo-leninismo, de Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh. Logró recoger las banderas históricas de América Latina y el Caribe. Chávez, de manera maravillosa, genial, logró crear una ideología revolucionaria que acepta todas las corrientes, se alimenta de todas las corrientes revolucionarias y es capaz de producir, valga la expresión, un producto propio. El Partido Socialista Unido de Venezuela nació en el primer Congreso Fundacional, 2008. En el 2009, el comandante Chávez convoca un Congreso ideológico para definir el rumbo, el perfil, para ordenar tanta experiencia, tanta lucha. En medio de la candela, el fragor del combate, no se nos puede olvidar pensar, reflexionar, lo que decía Fernando, yo luego aprendí. 5 meses duró ese congreso. No aprendimos, si algo bueno, de verdad. Yo aprendí en mi experiencia como militante revolucionario, desde los 12 años, y en mi pasar por la Liga Socialista, es la dedicación que esta organización fundada por Jorge Rodríguez Padre daba a la formación, a la reflexión, al estudio, a la sistematización, al discurso político, a la calidad política. Compañera María Cristina, la calidad política del cuadro, la calidad política humana, conocimiento, la cultura. Y el segundo congreso definió documentos fundamentales. Hoy Aristóbulo hacía referencia en su discurso, aparte de esos documentos que definió el segundo congreso. Y que nos quedó revisado y aprobado por el propio jefe, pues. Eso vale oro, muchachos, de la juventud. Que el propio jefe de la revolución, su fundador, con todo su genio, inteligencia, toda su capacidad de amar, fuera capaz de definir las líneas estratégicas del Partido Socialista, sus principios, su ideología. Y hay que ver hasta su himno, creo que fue en el año 2009, ¿no?
en ese segundo congreso que definimos ese hermoso himno. Deberíamos difundirlo más. A veces pienso que no difundimos más entre el pueblo en general y la militancia el himno. El himno de por sí es una declaración de principio. Es uno de los himnos más hermosos, más poéticos, más bonitos que creo que puede existir de un partido revolucionario en el mundo entero. Solo comparable con la Internacional. Bello, es bello el himno. Yo vi allí al Yabur cantar el himno ahorita. Hidalgo estaba cantando el himno. El tercer congreso nos tocó, como decía el compañero Diosdado Cabello Rondón, en un momento de mucho dolor. Lo convocamos en el año 2014 ya. Luego de la pérdida física, luego de haber pasado por momentos difíciles. Cuando llegamos al tercer congreso, ya no teníamos físicamente a Chávez. Habíamos ganado la presidencia de la República y habíamos enfrentado el primer intento de violencia general. Había comenzado con fuerza la primera etapa de la guerra económica. Y nosotros salimos con la primera respuesta de lo que se llamó en aquella época el Dacazo, ¿se acuerdan? La primera respuesta. Ya parece tan lejana. Habíamos ganado las elecciones municipales. Era la primera prueba electoral sin Chávez que teníamos. Sacamos el 54% de los votos nacionales y ganamos 285 alcaldías, ¿verdad? 285 alcaldías de 335. Un buen desempeño, muy buen desempeño electoral. Yo recuerdo que ellos decían, vamos por ti, Maduro, ¿se acuerdan? Esto es un plebiscito. Vamos por ti, Maduro. Estaban seguros. Ellos. Y preparaban el escenario de si ganaban las elecciones municipales, por el desgaste que ya producía la primera etapa de la guerra económica y toda la campaña contra mí, llamándome Maduro no es Chávez, el madurismo, el chavismo, todo aquello que retoman cada cierto tiempo, ahora lo están retomando otra vez. Que el madurismo, que el chavismo. Ustedes deben saber y tener muy claro. Y por si acaso lo digo para que quede el registro histórico, el madurismo no existe. Aquí lo que existe es chavismo. Y el primer chavista de esta historia y de esta patria se llama Nicolás Maduro Moro. Así que se vayan con su intriga balurda, lejos. No tengo ego, ni creo ser fundador de nada. Algunas cositas he hecho por ahí. Y si algún mérito en la vida llegara a tener, es muy temprano para evaluarlo, aunque no aspiro a nada. Para mí, o para la posteridad. Nada aspiro, lo único que aspiro es que se consolide esta revolución y este pueblo gobierne y construya el socialismo para 200 años o más. Ese es mi único sueño, mi única fuerza vital. No he tenido ni tengo ego. Que me registren. Hace tiempo. No tengo aspiraciones, ni he tenido aspiraciones en lo individual, en lo personal.
Creo que un revolucionario, una revolucionaria debe cultivar los valores de la humildad, de la veracidad, de la sinceridad, y debe desechar los antivalores del individualismo, del ego, del egolatrismo. Yo lo creo profundamente. Es difícil porque la política, yo hablaba la otra vez con un artista famoso, de esos famosos, y le comentaba esto y me decía, bueno, eso sucede también en el mundo de la farándula, tanto como en el mundo de la política, me decía. Como uno tiene que hacer un afiche y dar un discurso y unos aplausos, a veces nace por aquí una cosa rara que mueve, cuando ustedes ven la gente está así. Y se creen los salvadores de la República. Aquí no hay salvadores de la República. Aquí tenemos un compromiso muy grande con una idea de la humanidad, el socialismo. Y tenemos un compromiso muy grande con una idea que tiene 200 años, que es la dignidad y la independencia de esta tierra, el antiimperialismo. Que no vayan a someter y a dominar otra vez esta tierra y este pueblo. Así que yo aconsejo eso, comprarse un buen ungüento contra el ego y echárselo todos los días. Por mi parte me declaro libre de egos, de aspiraciones personalistas o de individualismo. Y lo único que aspiro es que la idea de Bolívar en el siglo XXI, que es el chavismo, sea la que prevalezca y reine por mucho tiempo en Venezuela, como proyecto político, como idea vital, como idea fuerza de las grandes masas de nuestro pueblo. Tercer Congreso nos dejó una marca porque llegamos en esas condiciones. Ya habíamos pasado la primera guarimba como tal. Los meses de enero, febrero, marzo, abril, 4 meses continuos, un intento de derrocamiento del gobierno constitucional, llamada las Guarimbas 1. Y así llegamos nosotros, victoriosos en el electoral, victoriosos contra las Guarimbas, al tercer congreso del partido, que fijó un rumbo. Quedará en las comisiones de trabajo determinar hasta dónde hemos sido leales y hemos cumplido los objetivos y el rumbo trazado por ese Congreso. Yo creo que es bueno que eso se determine como parte del balance histórico y quede en nuestra memoria. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué faltó? En el transcurso del desarrollo de estos años, el Congreso quedó vivo, como saben ustedes. El tercer Congreso del partido, yo propuse que quedara vivo con los 4 años de su existencia. Y bien bueno que así fue, porque nos correspondió en el año 2015, sometido a otra fase inclemente de guerra económica, soportar una derrota electoral que verdaderamente, como Diosdado lo refería, golpeó duramente la moral de nuestro pueblo y puso en peligro la estabilidad y la propia existencia del gobierno bolivariano. Si en algún momento estuvo en peligro la estabilidad y la propia existencia del gobierno revolucionario, fue en el tiempo de la derrota electoral del 6 de diciembre del 2015 y durante el año 2016. Y lo primero que yo pensé, y pensamos, cuando digo yo, digo nosotros, lo primero, en la madrugada de aquel 7 de diciembre, luego de salir de manera inmediata, compañero, a reconocer la derrota electoral y asumir sus consecuencias y
y asumir su responsabilidad, lo primero que pensé, vamos a convocar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para escuchar los delegados, para escuchar las bases y para en este momento de dificultad, para en este momento de golpe duro, bueno, ver hacia adelante, ver el qué vamos a hacer. Y así fue. Nos reunimos. Yo recuerdo las caras largas, los ojos hinchados, las ojeras de la mayoría de los delegados. Algunos de ellos están aquí. ¿Cuántos de los que están aquí fueron delegados al tercer congreso? Mira, una alta renovación, ¿no? Apenas como el 30% de los asistentes fueron delegados. Eso es un buen indicador, ¿oyeron? Que casi el 70% de los delegados a este cuarto congreso sean nuevos delegados y delegadas electos por las bases. Es un buen indicador de las fuerzas en renovación del partido. Y fue un acierto. Compañero Diosdado, Piñate, camarada. Fue un acierto activar el debate, escucharnos, escuchar la crítica. Fue un acierto porque nos permitió visualizar el escenario y todas las opciones que se movían para los años por venir. Nos permitió visualizar un escenario de resistencia dura y nos permitió también visualizar lo que definimos para entonces, las condiciones para provocar un renacimiento del bolivianismo luego de aquella derrota. La resistencia dura en lo político, en lo ideológico, en lo institucional, en lo económico, frente a una mayoría parlamentaria de un hecho único, no sé en la historia, si en la historia de otros países donde ha habido revoluciones ha sucedido como aquí, que una revolución triunfante, gobernante, en el poder, pierde el Parlamento de una manera tan apabullante como lo perdimos. Porque hay que decirlo, lo perdimos feo. Nos dieron una pela, compadre. Y había que levantarse esa pela después que te dan, y cuando te está levantando te vuelven a dar. Pero como a nosotros no nos mueve eso, a nosotros nos mueve una fe, un amor, una idea de patria. Pueden venir las pelas que vengan en la vida, que estamos preparados. Si somos los hijos de las dificultades, somos los hijos de Bolívar. Que vengan las pelas que vengan. Estamos preparados para lo que sea. Y además de trazar esa línea de resistencia sólida, de sellar la unión del mando revolucionario, también Fernando insistía ahorita en esa entrevista, la importancia de la unión del mando de la revolución. La unión política, sí, ideológica, sí, programática, sí, estratégica. La unión humana. Amorosa, diría Chávez, la confianza política, humana, amorosa, entre hombres y mujeres, que si nos caracteriza algo es que somos unos guerreros, y hay que ver mantener la unión entre tantos guerreros. Es como ser amigo de un boxeador, pues. Cuando tienes una diferencia te puede tirar una mano. Se han visto casos, ¿verdad? Todos somos unos guerreros, unas guerreras. Y hemos sabido entender nuestro papel. Se lo digo a la juventud más joven, 15, 16, 17, 18 años. Algún día, no muy lejano, ustedes van a tener las riendas políticas que hoy tengo yo y que tenemos nosotros. Algún día estarán en manos de ustedes. Algún día será presidenta o presidente de la República, uno de su generación. Los tiempos pasan muy rápido.
Los tiempos pasan volando. Y en revolución hay cosas que uno cree que no va a ver y termina viéndolas. No es lo mismo un tiempo de evolución que de revolución. Ustedes deben ver muy bien a nuestros ojos lo bueno y lo malo. Pero yo puedo reivindicar hoy, Fernando, escuchándote hoy, puedo reivindicar que el mando, el alto mando político de la revolución y el mando del Partido Socialista Unido de Venezuela han dado un ejemplo de unión en la acción, de unión en la diversidad, de unión en las dificultades, unión integral. Y aquí de este Congreso debemos salir más unidos que nunca, todo el mando de la revolución. Toda la fuerza de vanguardia que tiene la responsabilidad de llevar adelante nuestro país. Unión, unión, unión como escudo y garantía. Unión como escudo y garantía. Unión. Unión profunda. Unión de la verdadera. Partido Socialista Unido de Venezuela trazó ese rumbo aquel diciembre de 2015. Yo tengo que darle las gracias. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Hay gente que es mal agradecida. Y es feo, ¿verdad? Eso es feo. No es que uno anda por ahí pidiendo que le agradezcan las cosas, no, pero de ahí a ser más agradecido es feo. A mí me enseñaron en mi casa a ser agradecido. Y en la vida creo que hay que ser agradecido. Yo soy agradecido a Dios. Le doy gracias por haberme dado esta vida y haberme permitido ver, vivir y hacer todo lo que me ha tocado hacer. Y le pido sus bendiciones para lo que me reste de vida de aquí a los 100 años que voy a llegar o más, ser útil a esta patria, ser útil a ustedes, ser útil a la juventud, sobre todo. Pero yo tengo que agradecerle al Partido Socialista Unido de Venezuela. Sorpresa en medio de un discurso. A los invitados internacionales, esta es Venezuela. Este es el chavismo. En cualquier momento nos podemos a bailar merengue. Saludo a República Dominicana, ¿vale? Cuna del merengue. Le da risa, ¿no? Las gracias le tengo que dar, bailando, cantando. Porque en un momento tan difícil como eso, era fácil ser presa de la confusión y de la campañita, que Maduro, que Chávez, Maduro, que el madurismo, que el chavismo. Y era fácil dividirnos. De las derrotas surgen las grandes divisiones, de los movimientos revolucionarios en muchas oportunidades.
Y de aquella derrota surgió, fue una gran sabiduría. Y yo puedo decir hoy, luego de 4 victorias electorales continuas y luego de haber triunfado con la paz y el poder constituyente, puedo decir que nuestras victorias de hoy son hijas de la derrota del 2015 y de la unión del Partido Socialista, de la firmeza, de la lealtad del Tercer Congreso. No va aprendiendo, va decantando. Creo que los objetivos del Tercer Congreso fueron cumplidos plenamente. Y creo que la vida política interna de nuestro partido ha demostrado ser una vida democrática, muy democrática, intensa en la batalla de ideas, en el flujo de información, de propuestas. Hemos demostrado ser un partido de cuadros, de líderes y lideresas, y un partido también de masas. Aquel dilema que decía Fernando en su discurso, que se creó con el surgimiento del partido bolchevique hace 100 años, partido de cuadro, partido de masa, aquí está resuelto. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido que tiene cuadros, tiene líderes, tiene lideresas nacionales, internacionales, regionales, municipales, locales, por calle. Y es un partido de masa que es capaz de movilizar millones detrás de una idea. No por casualidad, abrimos 5 semanas las inscripciones del partido. Resultado: 6.500.000 compatriotas se inscribieron como militantes, simpatizantes y amigos del Partido Socialista. 6.500.000. Nos dieron un mensaje muy claro. Por eso tenemos que sentir la enorme responsabilidad de que este 4º Congreso del partido debe tener la utilidad nacional, la pertinencia histórica y la capacidad política para afrontar la coyuntura actual y para trazar el rumbo de nuestro país para los próximos años con la solución y el enfrentamiento de los problemas que hoy tenemos desde la perspectiva estratégica del socialismo bolivariano. Yo escribí aquí una idea. Este Congreso debe ser un Congreso para la creación, para la formulación de soluciones para el país. Debe ser un Congreso que trace el rumbo del mediano plazo con el Plan de la Patria 2025 en la mano. Debe ser un Congreso para la acción revolucionaria. Este Congreso debe asumirse como el gran intelectual colectivo y trazar el rumbo concreto de los cambios que necesita el país para continuar en la construcción de la idea del socialismo del siglo XXI. El PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, junto al gran polo patriótico, debe tomar las riendas del país como nunca antes lo ha tomado, bien fuerte. Debe ser un Congreso con coherencia histórica y contundencia concreta en lo político para los cambios que necesita Venezuela. Los 4 temas que nos hemos planteado están muy bien definidos. Si hiciera falta, como le dije a la comisión organizadora, y llegaran de las regiones, de las consultas, nuevos temas, bienvenidos, incorporémoslo. Creo que las cuatro grandes mesas, los 4 grandes documentos, permiten incorporar el amplio debate. Yo personalmente creo que todas tienen importancia. La comisión de raíces históricas, así la llamo, los documentos, Adam, Coromoto,
Blanca, compañeros que han trabajado, los documentos, ISIS. La comisión del sistema de fuerzas y alianzas, muy importante, compañeros del Gran Polo Patriótico. Ustedes nos critican que nosotros somos sectarios y tienen razón. Nosotros queremos y debemos dejar el sectarismo. Perdonen ustedes cualquier dejo de prepotencia en mis palabras por el orgullo inmenso que yo siento al ser militante del PSUV. De verdad siento un gran orgullo y de repente uno habla con demasiado orgullo. Pero somos sectarios, compañeros. Aceptémoslo. Levanten la mano el que no sea sectario. Así es, pues. Un aplauso para ustedes, para todos. Un buen pesubista es un buen sectario. Mentira, vale, mentira, un chiste. No, para que me esté viendo por televisión, no. No quiero ofender a nadie. Debemos tener relaciones, Aristóbulo, Blanca, que se han encargado de las relaciones políticas, relaciones humanas, cercanas, más allá de lo político formal. Nosotros nos comprometemos en este cuarto congreso a dar un salto hacia una visión abarcadora, incluyente, unitaria. Tenemos que comprometernos a profundidad en la línea de mando, compañero Diosdado. En escucharlo, por eso propongo que venga la Dirección Nacional del MEC, del PPT, el Buró Político, el PCB, Podemos, etcétera. El Movimiento Somos Venezuela. Vengan a las comisiones y traigan sus propuestas. Se van a maravillar, se van a sorprender del nivel de elaboración que hay. Hay muchas cosas, compañeros, que ustedes proponen. Y solamente hay que esperar que llegue el momento histórico. Yo les pido al gran pueblo patriótico un voto de confianza. No nos desesperemos, compañeros. Vayamos, paso a paso. Tengan confianza política, humana. No les voy a fallar. No les vamos a fallar. Llamen también a los compañeros que a veces hacen críticas públicas. Yo soy crítico muchas veces con algunos métodos y estilos. Y lo he dicho. Con gente que agarra la crítica como una moda, como una pose. Yo lo veo con mis ojitos. Lo veo. Y el resultado es la nada. Y juegan al criticismo. Y muchas veces juegan al juego de la contrarrevolución. Aunque no se den cuenta, aunque no sean contrarrevolucionarios. A mucha gente que le gusta hacer críticas públicas, bienvenido, hay libertad, háganla. Les pasa que no les gusta que lo critiquen. Les pasa como un amigo que yo tenía, que era un tronco de jodedor, burlista. A él le gustaba ponerle nombre, sobrenombre a todo el mundo y se burlaba de todo el mundo. Pero como yo soy burlista también, no le gustaba que se metieran con él. Y si tú hacías un chiste sobre él, te buscaba pelea. Y te decía de todo, te insultaba. Groserías, te decía de todo. Hay gente que le gusta ser burlista y bromista y no le gusta que se metan con ellos. ¿Ustedes conocen gente así? Hay gente que le gusta asumir las críticas y uno humildemente lanza una idea crítica al aire y se sienten ofendiditos. Tienen la piel débil. No, yo tengo mi piel dura. Diga lo que quiera, compadre, donde quiera, dígalo. Eso sí, cuando el pueblo critique, aguántese también y agárrese duro. A buen entendedor.
pocas cámaras. Que se agarren duro, pues. Invítenlo, compañero Diosdado. Diosdado sabe que estoy hablando yo. ¿Verdad, Diosdado? Invítenlo, que traigan sus propuestas, sus proyectos, sus críticas. ¡Escuchemos! Yo no voy, mira, en seguimiento de la línea número uno, Elías, yo no voy más allá en la convocatoria amplia porque no existe oposición. Yo no puedo decir ahorita al Congreso del Partido, inviten a los voceros de la oposición y escuchemos su crítica, porque no existe oposición en Venezuela. Desapareció la oposición política en Venezuela. Yo no subestimo a la oposición, pero desaparecieron. Ah, la cava. Desaparecieron. Drácula se las llevó. Pero si hubiera voceros, por ejemplo, si Acción Democrática existiera todavía, yo le dijera a Diosdado, inviten a Henry Ramos Alú para que traiga sus críticas. Por ejemplo, pues, no exageres, dice por aquí. No, no, a veces hace falta, desde el punto de vista pedagógico, ir a posiciones así extremas, pues, para que se vea la disposición que tenemos de escuchar todas las opiniones. Dentro de la revolución, todo. Contra de la revolución y fuera de la revolución, nada. Todo lo que destruya la revolución, nada. Que cerrar filas en defensa de la revolución frente a traidores, trasnochados, etcétera, etcétera. Hagamos entonces, compañeros, en este cuarto congreso, yo iría más allá, Aristóbulo. Cuando proponemos en la Comisión de Sistema de Fuerzas y de Alianza, es ir más allá. Y vuelvo al inicio del discurso, entendiendo cómo surgieron los sujetos sociales y políticos que han protagonizado la revolución en estos 20 años, entendiéndolo. Conducir una política de construcción de un sistema de fuerza que va más allá de los partidos políticos, pero que pasa por los partidos políticos. Un sistema de fuerzas y de alianza, de un poderoso poder popular, de un dinámico movimiento popular. Es allí cuando me refiero, y creo, yo leí bien el documento, escuché bien tu discurso, Aristóbulo, y creo que hay que aterrizar mucho más el mapa. Hay que aterrizar más el mapa. ¿Dónde está Aristóbulo? Aterrizar más el mapa del sistema de fuerza. Los actores sociales, políticos, nacionales, regionales, locales. Las fuerzas campesinas que hay. Por ahí viene una marcha campesina con un conjunto de propuestas. Bueno, la fuerza campesina debe cohesionarse en torno a un plan productivo. Yo quiero una fuerza campesina muy productiva, con sus tierras produciendo para el país el arroz, el frijol, la carne, la leche y la dignidad que necesita Venezuela. Las fuerzas obreras, ¿dónde están los dirigentes obreros presentes? Mis hermanos de clase. Hay poquitos, ¿vale? Están regaditos, pero están un poquitico. Levántense los dirigentes sindicales que hay aquí. Muy poquito, ¿vale? Hay que hacer una lista para invitar más. O no vinieron, porque yo vi una lista grande. 24 dirigentes, no están aquí todos. Revisa, Will Rangel, ¿por qué no vinieron? Bueno, revisa. Bueno, camarada, ¿cuál es la fuerza para los procesos de cambio? Por ejemplo,
Ahorita vienen grandes cambios después del 20 de agosto. ¿Me escuchan bien, mis hermanos obreros? Mis hermanos trabajadores y trabajadoras. Grandes cambios vienen. Más de lo que ustedes puedan pensar. Creo que va a haber un sacudimiento del nivel de lo que fue la constituyente y más. Y más. Porque se va a mover la estructura económica social del país. Hay muchas cosas que todavía no se han explicado, ni anunciado, ni activado. Todo eso está del debate que hemos dado. Y necesitamos desarrollar una poderosa fuerza de alianza, la clase obrera, entre los estudiantes, entre la juventud, un poderoso movimiento feminista como el que tenemos, más poderoso aún de nuestras mujeres, un poderoso movimiento de la sexodiversidad. En Cuba van a hacer una reforma constitucional para legalizar el matrimonio libre. Está en la propuesta que aprobaron, el matrimonio entre personas. Matrimonio igualitario. ¿Qué les parece? Un poderoso movimiento de la sexodiversidad. Un poderoso movimiento cultural. Cultural. Más poderoso de lo que lo hemos conocido y visto. De todas las expresiones de la identidad nacional. Así que el sistema de fuerza hay que aterrizarlo, Aristóbulo. Hay un tercer tema que expuso Elías Agua de manera brillante, las siete líneas estratégicas. Ahí está el meollo de la coyuntura. Las siete líneas estratégicas. Yo quiero que aterricemos el cómo, el dónde, el cuándo y el con quién. En las siete líneas estratégicas está el qué. Yo quiero saber en cada línea el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con quién. Tenemos que perseverar en la línea número uno del diálogo y la paz nacional. El diálogo en la diversidad. Me gustaría reunirme con la oposición venezolana. Pero cuando veo por ahí no veo a nadie. Pero inclusive me gustaría reunirme con los restos de la oposición y de la MUD. Ellos van a decir, viste Maduro, nos ofendiste. No, con lo que queda pues. Me gustaría establecer una mesa de diálogo permanente con la oposición. Pero a nivel social, León Heredia con las RAS. Ameliás, las RAS, ¿qué se llaman? Las VC, ir a un diálogo. ¿Qué les parece en el desarrollo de la línea 1? Un diálogo social con los sectores opositores de las comunidades. Ir a buscar al primo, al hermano, al vecino opositor. Vamos a hablar. Durante el Congreso, más allá del Congreso, una línea de diálogo social por la paz con las bases sociales de la oposición que se quedaron sin partido y se quedaron sin líderes, porque el cobarde Julio Borges se fue a vivir a Colombia. Cobarde Julio Borges, te lo digo mil veces, cobarde, cobarde, cobarde Julio Borges. Aterrizar, Elías. Las propuestas. Es más, si hay propuestas contradictorias, veámoslas. Eso es parte del pensamiento chavista. Chávez no negaba la contradicción. Se alimentaba del conflicto. La contradicción es la madre del desarrollo. No lo dice la primera ley de la dialéctica.
marxista y hegeliana, ¿cuál es la primera ley, Jacobo Torres? No, no, tú lo que eres un loco. La ley de la unidad y lucha de contrario es la primera línea. La primera. Eso me lo enseñó él a mí, en una escuela de cuadros. Jacobo fue maestro mío en una escuela de cuadros. Se le olvidó. Quiere decir que el maestro superó al... El alumno superó al maestro. El canciller de la clase obrera, Jacobo Torres. La unidad y lucha de contrario. Primera ley hegeliana y marxista de la dialéctica materialista. ¿Qué dice Eduardo Piñate? Correcto. ¿Está bien? Busquemos las líneas contradictorias que pueda haber. No le tengamos miedo. Bien trabajado. Las ideas contrarias dan un resultado si uno la trabaja con un buen método. Como decía el libertador Bolívar, con modo todo se puede. Y uno toma de aquí, toma de allá y busca un resultado. La primera línea de las siete líneas que se han definido en el debate y que yo lancé en la Asamblea Constituyente, tomando del programa de la patria, del plan de la patria, del recorrido por las calles. La segunda línea, quizás, yo diría, es la más importante. La línea del proyecto económico. Yo creo que estamos lo más cerca posible, como nunca antes, en 5 años que me ha tocado a mí. Deben recordar ustedes que cuando yo llegué por mandato de Chávez a presidente de la República y por apoyo, voto popular, mi trayectoria venía de las luchas populares, sindicales, estudiantiles, parlamentarias. Fui parlamentario constituyente, 7 años, constituyente y parlamentario. Y luego canciller junto a Chávez. Aprendí muchísimo, claro, ¿quién no aprende ahí? Y cuando llegué, comencé a apropiarme del hecho económico. No voy a decir cosas que quizás algún día revele sobre quienes en el momento dirigían la economía. Camarada Jorge Arriaza, canciller de la dignidad hoy, era el vicepresidente ejecutivo y sufrió conmigo los avatares de quienes en aquel momento estaban al frente de los principales cargos de la economía. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, no hay ninguna duda, lo confirman, bueno, las políticas públicas imperiales, los documentos desclasificados y la evidencia histórica, nosotros hemos sido víctimas de una dura guerra económica. La guerra económica tiene su sustento, cabalga, o mejor dicho, ¿cómo es que llaman los surfistas cuando surfean una ola? Surfean, cabalgan sobre la ola de nuestras debilidades, de la realidad. La guerra económica ha sido diseñada para apoyándose en las debilidades de un país económicamente desarticulado, dependiente, ocasionar el mayor daño posible en las etapas que nos han aplicado las distintas modalidades. Yo lo dije el día de los anuncios. Nosotros tenemos 3 elementos clave y los resumo aquí, sobre los cuales cabalga la guerra económica. Diariamente, la agresión económica del imperialismo. El primer elemento,
el agotamiento del sistema rentista petrolero y de la dependencia a la renta petrolera. El agotamiento, eso está agotado, eso no va a volver. Lo que existió en Venezuela de 1908, más o menos, al año 2014, no volverá. El sistema de dependencia de la renta petrolera y todos sus mecanismos que funcionaron de distintas maneras durante más de 100 años. El agotamiento del sistema que sustentaba el funcionamiento de la economía y la sociedad. Y nosotros, a pesar de que hemos sufrido eso, tenemos que, ustedes dirán que yo estoy loco, pero es así, dar gracias a la vida, a la historia, porque Venezuela se está preparando a tiempo para lo que puede ser el fin de la era petrolera como sustento energético del mundo. Sobre eso ha habido proyecciones de diversas características, pero las investigaciones y la aplicación de nuevas fuentes de energía alternativa avanzan de una manera vertiginosa y acelerada en los llamados países industrializados, que son los mayores consumidores de petróleo y de gasolina del mundo. Así que ha llegado el momento tempranero de nosotros superar esa etapa. Primer elemento, compañero de la Comisión de Elías Aguas. El segundo elemento tiene que ver con los mecanismos de la guerra económica que se nos han establecido para la especulación de los precios, para desbordar instituciones e imponer una creciente aumento de precios incontrolables y caóticas para la circulación de bienes. Si nosotros no hubiéramos creado los comités locales de abastecimiento y producción y no tuviéramos el sistema de distribución de los CLAP y los mercados populares y la gran misión Hogares de la Patria, que apoya directamente con el carné a la familia, ¿a dónde estaría Venezuela hoy? Si nosotros no vigiláramos el sistema de pensiones y protección social, si no cuidáramos el empleo, si no cuidáramos la contratación colectiva, si no cuidáramos los beneficios laborales, salariales, ¿dónde estaría nuestro pueblo hoy con esta arremetida de los últimos meses? Que es, bueno, la culminación de una etapa de agresión interna. En segundo lugar, y a esto se le suma la agresión externa abierta, pública. Con la era Obama nosotros fuimos agredidos, nos perseguían las cuentas, pero nadie decía nada. Nos congelaban toda posibilidad de que bancos internacionales nos aprobaran un crédito, nos refinanciaran una deuda, nos aceptaran un bono. Ya con la era Obama, desde el año 2014-15, Venezuela empezó a sufrir un bloqueo financiero mundial. Tuvimos que pagar 70 mil millones, Tarek El Aissami, ¿dónde está Tarek? Más de 70 mil millones, 74 mil millones de dólares, cash, durante 36 meses, donde el petróleo estaba a 20 y no nos aceptaban crédito ni ninguna fuente de financiamiento mundial para ahogarnos. No sé cómo lo hicimos, de verdad. A esta altura uno puede decir, hicimos malabarismo, hicimos milagros. Me duele, y tengo que decirlo porque muchas veces pedí una forma de afrontar el tema de la deuda externa de manera diferente. Hasta que lo logré el año pasado. La persecución financiera no es cuento, compadre. Nos persiguen las cuentas. No podemos pagar en el mundo. No tenemos crédito de nadie. Nos persiguen las posibilidades de obtener, en base a producción,
otros beneficios para el país. Persiguen a cualquier empresa de cualquier país que nos vaya a vender algún producto. Solo Cuba ha sufrido 60 años y sufre hoy algo como lo que a Venezuela se le está aplicando. Y yo le he dicho, las agresiones, está bien, sigan así. Y lo digo con conocimiento de causa de lo que les estoy diciendo. Todas estas agresiones de hoy que nos hacen sufrir, nos van a hacer más fuertes. Y Venezuela, nada ni nadie la va a detener. Y vamos a salir de esta situación de persecución, asfixia, ahogo financiero internacional. Vamos a salir bien liberados. Lo que se está dando al final es un proceso de liberación financiera, comercial, económica, con el imperio norteamericano y con la Unión Europea también. Yo lo he denunciado mil veces y callan en la Unión Europea, callan, canciller, callan. A nosotros nos secuestraron hace unos meses, secuestrados, 1.400 millones de dólares, con el cual estábamos comprando medicinas y alimentos para el país. Están secuestrados en Euroclear. No hay forma que nos entreguen, y es dinero nuestro, venezolano. Y está secuestrado por orden de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos con la complicidad de la Comunidad Europea. Y después hablan de crisis humanitaria. Farsantes, fariseos, hipócritas. Esa es la segunda línea. Un agotamiento, en primer lugar, de un modelo, una muda histórica. Una muda histórica, que en procesos económicos son parte en las sociedades enteras cuando se dan. Una muda histórica. Y al lado de eso, una presión nunca antes conocida ni vista, ni en épocas de Cipriano Castro, nuestro general presidente. Y en tercer lugar, tenemos que decirlo, compañero, y yo lo digo con toda la responsabilidad, en el dilema granciano histórico, en la economía, entre un modelo que no termina de morir y se niega a morir, y un modelo que no termina de nacer, en esa puja histórica, estamos mal. Yo mandé hace un estudio de las 70 empresas más importantes, el conglomerado de empresas nacionales del Estado, con distintas modalidades de administración. En algunos casos, control obrero. En otros casos, cogestión socialista. En otros casos, capitalismo de Estado, pues. Una directiva perifollada que hace lo que le da la gana en esa empresa. Capitalismo de Estado se llama eso, ¿verdad? Eso no es socialismo. Ni cogestión, porque no cogestiona con nadie. Cada quien decide, emperifollado en su camionetota, lo que le da la gana con su empresota. O sea, se considera dueño de la empresa. Y hacen negocios, negociados, etcétera, etcétera. Yo mandé hace un estudio, hace meses atrás. Y las 70 empresas estaban en rojo, compañero. Ya es nuestra responsabilidad. Yo no la voy a tapar. Yo no la voy a negar. Por eso le he aprobado al compañero Tarek de la Isame, vicepresidente de Economía, un plan para voltear todas las empresas públicas del Estado. Una reestructuración absoluta del modelo empresarial, del modelo de gestión, y transformar todas esas empresas en lo que deben ser empresas productivas. Ahora, crítica, autocrítica, sí. No para autoflagelarnos, ¿no? Darnos con el látigo. Bastante latigazo nos da el imperio todos los días. Para uno darse también la misma herida. Pero es la realidad. Y tenemos que buscar distintas modalidades de un nuevo modelo de empresa productiva. Castro Soteldo,
Simón Serpa, compañero, encargado de la economía. Un modelo de empresa productiva que supere el capitalismo de Estado corrupto y corruptor y supere los modelos fracasados de falso socialismo que hemos aplicado. ¡Falso socialismo! A mí no me digan que eso es socialismo. Eso podría llamarse cualquier cosa menos socialismo. A pesar de que se ponga el barniz de control obrero, de cogestión. ¿Resultado? ¿Produces? No produces. ¿Resultado? ¿Satisfaces necesidades nacionales? No satisfaces. ¿Resultado? ¿Le das riquezas al país? No le das riquezas al país. Y al final, ustedes ven nóminas infladas. Una empresa que puede funcionar con 200 obreros, terminan teniendo 2.000. No, joda. Por favor. Compañero, no puede ser. Yo pido ayuda de ustedes. Pido ayuda de la clase obrera. Yo tengo una fe absoluta en la clase obrera. Pero la clase obrera tiene que abrazarse así al ideal de revolución y acompañarme en los pasos que voy a dar a partir del 20 de agosto en una transformación revolucionaria de todas las empresas productivas del Estado. O lo hacemos, camarada. Son tres elementos clave. El agotamiento del modelo. El modelo de guerra económica que nos han instalado, nacional e internacional. Y el fracaso de una primera etapa de ensayo de economía productiva. Son tres elementos que hay que superar. Y esas cosas se superan de manera práctica, también teórica, pero con soluciones. Nosotros estamos buscando soluciones para cada empresa. Inversiones internacionales, sí estamos buscando. Y les digo, bienvenida a las inversiones internacionales en el marco de la Constitución, la ley y nuestros principios. Para todas las empresas. Inversiones nacionales, sí. Avanzar, compañeros, avanzar. Quizás en la comisión que le toca dirigir a Elías está la complejidad clave de este Congreso y de estas siete líneas. No me voy a extender más en las siete líneas. Ya a ustedes les tocará tomarlas con fuerza. Y en cuarto lugar, para que nuestro país, que sigue este Congreso, conozca, y nuestros hermanos aliados, en cuarto lugar está el modelo organizativo. Yo creo personalmente, Diosdado, compañeros de la Dirección Nacional, creo verdaderamente que de las cuatro mesas de trabajo y de las propuestas que van a surgir, hay dos que van a tener la preeminencia de acuerdo a la necesidad y a la perspectiva de desarrollo histórico. Una va a ser la mesa número tres, el tema económico. Yo espero mucho del cuarto Congreso y por eso le he pedido al compañero Diosdado, y lo hago público, para que se someta mañana en las plenarias a votación. Yo pido que este Congreso se extienda en sus deliberaciones, en sus procesos de consulta y decisiones, por lo menos 30 días hasta finales de agosto, para que este Congreso sea testigo y protagonista de los cambios económicos que se van a activar a partir del 20 de agosto. Para que ustedes participen de los cambios, tomen las riendas de los cambios. Aquellos que estén de acuerdo en extender las plenarias y deliberaciones del cuarto Congreso hasta el 30 de agosto, levantar la mano. Aprobado, pues. En tiempo real, compañero. En tiempo real, bueno. Ya le tocará el cronograma a ustedes, ¿no? No se estén riendo mucho, no va a estar 30 días fuera de su casa. En tiempo real, la plenaria durará 3 días.
luego se irán 15 días a sus regiones, de una semana. Se pueden hacer plenarias de comisiones y plenarias generales con videoconferencia. Yo inmediatamente puedo reunirlos a ustedes para explicarle, consultarle y recibir propuestas que ustedes vayan elaborando. Pero el 20 de agosto es una fecha importante porque arranca la reconversión monetaria. Y más. Para echar a andar un modelo económico productivo y lograr la recuperación y la estabilidad económica, no hay milagros. No hay varita mágica. Hay esfuerzos bien coordinados, mucho trabajo y mucha autoridad. Políticas claras que recojan la experiencia. Hay diversas propuestas. El Partido Comunista me propone que nacionalice de manera revolucionaria parte de la economía del país. Y eso no está negado. Está en evaluación. Porque nosotros vamos a dar un cambio económico, por las buenas o por las malas, con el apoyo del pueblo, nada nos va a detener. Así lo digo claramente, estoy determinado y decidido a que del 20 de agosto en adelante se respete al pueblo, se respete la ley, se respete la autoridad. Y el que no la respete, nos verá de frente. Lo digo con mucha convicción, porque ya basta de tanto abuso de los oligopolios, de las oligarquías. Vienen nuevas reglas que se irán despejando en el transcurso de esta semana y entrarán en vigencia plena el 20 de agosto, nuevas reglas para mejorar el país. La reconversión monetaria, ya tenemos todo el billete y más. Tenemos 10 veces más billete de lo que necesita este país. Ya lo tenemos impreso en la mano, lo tenemos aquí, compadre. Así que se le van a quemar los billetes en Cúcuta de los que se han robado el dinero en Venezuela. Se les van a quemar en la mano. Ya deben estar hirviéndole las manos. Pero si eso es importante, no es suficiente. Vamos a anclar el Bolívar soberano al petro. Y las implicaciones que eso va a tener en el cambio del modelo social económico están en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, mi querido geopolítico, del mejor programa de la televisión mundial, Dossier. Debería haberlo invitado a este congreso, a Walter. Igualmente, el tema de los ilícitos cambiarios, le voy a entregar esta semana, Diosdado, a la Asamblea Constituyente para que se apruebe una ley que coloque nuevos parámetros y flexibilice el manejo de las divisas convertibles en el país. Los parámetros que se establecieron son de otro momento, muy distinto al que estamos viviendo. Ustedes me entienden, ¿verdad? En estos temas hay que saber lo que se va a decir, hasta dónde se va a decir. Igualmente, quiero anunciar desde este histórico cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que el próximo viernes 3 de agosto, viernes 3 de agosto, compañera vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, vamos a darle un aplauso a esta líder joven. Dejen el sectarismo porque ya somos Venezuela. Quiero anunciar que el próximo viernes 3 de agosto, atención Venezuela, el próximo... ¿Qué pasó? ¿Se ponen nerviosos ustedes?
No voy a anunciar nada. El próximo viernes, fíjense ustedes, nosotros tenemos un tema con el transporte. Tenemos un problema con los hidrocarburos internos, con la gasolina, que tenemos que abordar nacionalmente. Yo he escuchado las propuestas que ustedes traen. Y para eso nosotros necesitamos tener un censo articulado al carné de la patria. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto a los lugares que se van a anunciar públicamente para el gran censo nacional automotor para una nueva política nacional energética vinculada al carné de la patria. El cuando tenga carné de la patria se lo vamos a sacar para que usted tenga vinculado su vehículo al carné de la patria para ir a una política de manejo responsable, compañeros de PDVSA. ¿Cuánta gasolina se nos va al Caribe? ¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? Toneladas enteras. Producto de que en Venezuela los hidrocarburos, la gasolina, decir que se regala es poco. Pagamos por echarla. ¿Ustedes sabían eso, compañeros delegados internacionales? Aquí la gasolina no vale nada. Decir eso es mentira. Sí vale mucho. Y lo paga el Estado para echarla a los vehículos. Tenemos que ir a un uso racional, justo, siempre justo. Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carné de la patria es la respuesta. El censo es la respuesta. Y el 20 de agosto en adelante seguramente se irá desplegando un conjunto de acciones para regularizar toda la vida económica y todo el funcionamiento del sistema económico venezolano. Por eso quise anunciar hoy, para que todo el mundo se incorpore al gran censo nacional y nosotros preparémonos para informar bien a todo el público nacional. Motos, carros, taxis, camioneticas por puesto, autobuses, autobusetes, públicos, privados, de carga, todo. Vamos a saber cuántos somos. ¿Dónde estamos? Para poder avanzar en una política de cambio profundo, necesario, radical, en ese aspecto. Vean ustedes cuántas cosas. Por eso es que es bien buena la decisión que hemos tomado de ampliar los debates y resoluciones del Congreso 30 días más, por lo menos hasta el 30 de agosto, prorrogable si fuese necesario. Pero ya tenemos Congreso para ser testigos de estos días, de esta fecha y de estos momentos en donde estamos encarando con fuerza un cambio económico profundo. Por la izquierda, por las buenas. Si no, con la fuerza. Con la razón y la fuerza, dicen, ¿verdad? Venceremos. Así que estaba diciendo, además, lo importante del cuarto tema de organización. Ya el compañero León Heredia lo decía. Nosotros tenemos que, así como definimos e incorporamos en el tercer congreso la UVC a los estatutos y documentos, ¿verdad? Las unidades de batalla Bolívar Chávez, que eran vistas solamente como órganos electorales para movilización en días de fechas electorales, se incorporaron como organización política estructural. Y eso nos permitió, por ejemplo, que nacieran los CLAP. Los CLAP no hubieran existido en el país con la calidad y la velocidad en que los desplegamos si no hubieran sido asumidos como las UVC, las unidades de batalla Bolívar Chávez, en cada comunidad, en cada calle. Así que aquello de trascender,
de lo electoral a lo social, a lo profundo, lo hemos hecho. ¿Que aspiramos más? Hagámoslo. Como decía Darío Viva en el pasado. ¿Cómo se hace, Darío? ¿Dónde está Darío? ¿Cómo se hace? Haciéndolo. Será el eslogan de Darío. Darío, ¿cómo vamos a hacer eso? Haciéndolo. Él no explicaba, él se iba, después lo hacía. Como es Darío, ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando llega a organizar un meeting en un pueblo, en un acto por allá. Siempre Darío, pues. Un aplauso a Darío, ¿vale? La organización perfeccionada. Yo parto de un hecho, compañeros, a los expertos de organización. Ameliá, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, están muy atentos. A Julio León Heredia, a Pedro Carreño. Pedro Carreño es peligroso cuando declara, ¿vale? Tiene prohibido ir ponde José Vicente a partir de la última entrevista. Los expertos en organización deben recoger esta idea que pienso, por la experiencia que tengo en militar en comités de base, en centros estudiantiles, en sindicatos. Bueno, y la experiencia que tenemos luego de que surgió este inmenso movimiento de masas del chavismo, que nunca habíamos visto. Yo solamente tenía como referencia los cuentos de Fernando cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez y Fernando nos contaba, bueno, el movimiento de masas que surgió allí, ¿verdad? De la juventud de AD, de AD, etcétera, del Partido Comunista. Pero nunca un movimiento de masas de la extensión, profundidad y magnitud del que hemos visto del chavismo en todas sus etapas. Ahorita estamos en una buena situación de fuerza, en circunstancias difíciles, pero con una buena situación de fuerza. No podemos confiarnos. Y la fuerza y la paz que hemos conquistado, debemos utilizarla bien para los grandes cambios, que son los que van a provocar más paz, más tranquilidad, más felicidad para el pueblo, más estabilidad para el país, más independencia. Y los cambios organizativos del partido tienen que ir entonces de la mano de estos cambios políticos, económicos y sociales. Pero hay una idea central, que es la simplificación de las formas de organización. Una forma de organización simple, sencilla, creo yo, ayuda más a la construcción, a la movilización del partido. Ustedes saben más de esto que lo que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos estructuras de mando, la dirección nacional, el buró político, que se replica en los estados, en los municipios y en las parroquias, ¿verdad? Hoy por hoy, unas mejor, otras no tanto, tenemos direcciones regionales en todos los estados. ¿Sí? Tenemos direcciones en todos los municipios. ¿Y funcionan? Ah, eso es lo que yo quiero que se sepa. ¿Tenemos direcciones en las parroquias? ¿Y funcionan? Esas no funcionan. Venga, acá, coba, esas no funcionan. Las direcciones regionales sí se reúnen siempre, ra, 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 para tirar línea. Tampoco. No, 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 aquí hay una crítica. Vamos a recoger eso. Porque nosotros necesitamos funcionar. El partido es el ejército político de estabilidad de la independencia de Venezuela y tiene que funcionar. Y funcionar bien y de manera permanente. Aquí nadie puede tener una responsabilidad y no cumplirla. Si usted es jefe, jefa, vicepresidente, vicepresidenta, dirigente nacional, regional, municipal y parroquial, y así ha sido designado, usted debe cumplir, si no debe irse y abandonar.
todos. Como un ejército disciplinado, muy comprometido, muy cumplidor. Esa es la estructura de mando, ¿verdad? Vamos a revisar que lo que surja de este cuarto congreso sea uno de los grandes saltos cualitativos y políticos. Si hemos llegado hasta aquí con algunas de estas fallas, imagínense ustedes corrigiendo esto y teniendo un partido que funcione en todos sus mandos nacionales, regionales, municipales, parroquiales, como un ejército, pues. El mando, la política, la propaganda, la comunicación, el trabajo de base. Y la escuela de formación, articulada a los mandos, para mantenerlos bien informados, actualizados, estimulados, informados. La escuela, bueno, ahora hay tantos mecanismos que uno está con el telefonito, puede estar conectado a la escuela, una conferencia. Vas en un carrito por puesto, te pones aquí, vas escuchando la conferencia de María Cristina sobre un tema geopolítico, sobre un tema ideológico, sobre un tema organizativo, ¿o no? Podemos conectarnos en videoconferencia en todas las parroquias del país con un curso, sábado y domingo, curso de métodos de organización de base, de, no sé, de discurso político, de etcétera. Y todo sábado y domingo en todas las parroquias del país, la gente viendo su curso, tomando nota, etcétera. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Hoy por hoy, con la tecnología, se pierde de vista. Si el Mundial de Fútbol, los muchachos más jóvenes no lo veían por televisión, lo veían por teléfono. Hay otro mundo tecnológico. Si esa es la estructura de mando que amerita rectificaciones para que funcione, yo sé que no es fácil. También hemos estado en una guerra tremenda. Y muchos de ustedes, compañeros, han tenido grandes responsabilidades. Hemos tenido grandes responsabilidades. Yo soy presidente del partido y hago un esfuerzo por atender mi presidencia del partido. Pero bueno, ustedes saben el berenjenal que estoy metido. No puede ser excusa. No puede ser excusa. Si ustedes me ratificaran como presidente del partido luego de sus deliberaciones, yo me comprometo de verdad, y no lo hago como oferta de candidato, sino como compromiso, me comprometo de verdad a armar un equipo que ejerce una presidencia efectiva, mucho más eficiente y transformadora de la que me ha tocado en esta etapa. Me comprometo ante ustedes. Si ustedes, más adelante, cuando toquen el tema de la dirección nacional, decidan lo que van a decidir. No me meto en eso. No me meto en eso. Ya es una decisión soberana del Congreso, señor vicepresidente. ¿Ah? Ahora, está la estructura de las bases. Las bases tienen dos estructuras. VC, levanten la mano los que son miembros de VC. Y CLP, levanten la mano los CLPECOS. Aparte de Elías y Diosdado, que fueron del CLP. Estos fueron de bandera roja. Sí, fuerte. Ahora, la estructura de base ha sido buena. Yo lo que a veces dudo de tantas estructuras, si permiten la funcionabilidad y la eficacia política. Dejo la duda en la mesa. ¿Hace falta la VC? Claro que sí, y hay que fortalecerla en todos los sentidos. Y fue un gran acierto del comandante Chávez su creación, una genialidad de las tantas. ¿Los CLP han sido funcionales? Digo, lo pongo en la mesa, no lo afirmo. Lo que yo sí creo es la propuesta que trae la Comisión de Organización.
Yo sí creo que hay que profundizar hacia abajo, a la profundidad de las catacumbas del pueblo, y que hay que construir una nueva estructura de militancia y de liderazgo de base con los líderes de calle y los líderes de comunidad. Ahí sí estoy totalmente convencido. Lo que creo es que hay que ver si nos quedamos con una estructura que es el líder de calle, el líder o la lideresa de comunidad y la VC, y simplificamos. Estoy reflexionando en voz alta un tema muy delicado, necesario, y que creo que es el segundo gran tema de este Congreso. Si el primer gran tema es el país y la economía, el segundo gran tema es la construcción de una nueva estructura de base que nos dé un liderazgo más fuerte y nos dé la capacidad de gobernar, como decía León Heredia, extraordinario discurso de León Heredia. Mientras más poder de base y liderazgo de base, más capacidad para gobernar revolucionariamente, porque tiene los pies, las manos, los ojos y los oídos en el pueblo, en la comunidad, en el hogar. Un gobierno de base, lo que decía Aristóbulo en su discurso de hoy, el divorcio entre el Estado y el movimiento popular. Aristóbulo decía, nombran ministro a alguien y se olvidó del movimiento popular y no vuelve a saludar a los amigos hasta que lo votan y se convierte en disidente. Porque cuando lo sacan del ministerio se vuelve disidente y se van para afuera, para Estados Unidos, Europa, y se vuelven muy inteligentes. Algunos, no todos. Algunos son muy inteligentes, como es ministros. Entonces, camarada, estoy de acuerdo. Y además, aquí está Farruco, extraordinario camarada, leal, revolucionario, entre los ministros que está aquí presente. Son ejemplos, pues, de lealtad al ideario real de Chávez. ¿Quién? Edgardo Ramírez también, camarada. Coño, Pedro Calzadilla, vale, Pedrito Calzadilla, el pillo. María Corina, que, Ricardo Molina, vale. Yo dije María Corina, ¿qué? ¿Llegó? La trajo Diosdado. Si María Corina llegó es porque Diosdado la trajo. Ricardo Molina, padre creador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, compañero honesto, leal al comandante Chávez, que le tocó ver y enfrentar cuántas corruptelas que había en PDVSA entonces y denunciarlas. Bueno, volviendo a la base, tenemos una estructura, el nivel de eficiencia de voto del PSUV rompió récord ahorita. Y todo es por construir la base. Creo que este paso de ir hacia un liderazgo por calle, ¿cuántas calles serían, Diosdado? ¿Qué? Escuchen bien, invitados internacionales. 140 mil calles. Estaríamos, barrios, ciudades y pueblos, estaríamos eligiendo, designando a un líder, a una lideresa y un equipo por cada uno de las 140 mil calles para llegarle al pueblo con nuestro mensaje y nuestro trabajo diario. Y comunidades. Y 40 mil comunidades. Fíjense ustedes, estaríamos hablando de 140 mil líderes o lideresas, 40 mil líderes y lideresas en las comunidades, 180 mil. Eso está geográficamente determinado, georreferenciado, como les gusta decir a algunos. Fíjense ustedes lo organizativo. Las VC trabajando con las RAS y moviendo la coordinación de todas las VC. Y de allí atendiendo al líder de la comunidad, a la lideresa de la comunidad y a su equipo, y al líder de la calle y su equipo. Yo me imagino el líder de una calle, la calle 14 del Valle, donde yo viví,
jefe Nicolás Maduro. En esa calle 14 tengo 200 familias. ¿Cuál es mi trabajo? Primer trabajo, primer trabajito, León Heredia, ¿cuál es? Conocer la realidad social, política y económica de allí. Pero lo primero que yo haría para conocerlo sería buscar a las personas inscritas en el carnet de la patria y reunirlas, convocarlas. Estoy seguro que si georreferenciamos, son 6.500.000. Estoy seguro que en la calle 14 del Valle habrá por lo menos 20 compañeros, compatriotas, vecinos, que tienen su carnet. Mi radio de acción en esa calle son esos 20, 30 compañeros que tienen carnet y que los voy a visitar en su casa, los voy a convocar porque ellos han asumido al inscribirse en el carnet del partido un compromiso como militante, amigo o simpatizante. El primer trabajo, atender los 6.500.000 carnetizados en todas las calles y en todas las comunidades. Y conformar núcleos de base, el núcleo de base del líder de calle y el núcleo de base del líder de la comunidad. Impactando esos 6.500.000, seguro, tengan la seguridad, gobernadores, ustedes son líderes, ustedes saben cómo se bate el cobre, no vengo aquí a enseñarles nada que ustedes no sepan, mucho más que yo, Argenis Chávez Fría. Justo Noguera Pietri, Coronel Carrizales, Rodolfo Marcos Torres, Margú Godoy, Rafael Lacaba, doctora del Tamacuro, mi doctora, doctora Corazón, entre los gobernadores que está aquí, gobernador Omar Prieto. ¿Cómo sigue la salud? Fina. Manos de Dios, el general en jefe García Calneiro, el gobernador de Trujillo, general Rangel, camarada gobernador de Guárico, recuerdo el acto que hicimos en Calabozo, qué magnitud de acto, y el gobernador de Portuguesa, también recuerdo los calores allá en Guanare, en Acarigua. Y Elixir Santaella anda por aquí. Ernesto Villegas, gobernador de la cultura. Héctor Rodríguez Castro. Miguel Rodríguez el Bueno y revolucionario. Amazonas. Edwin Rojas, camarada. Sucre. Víctor Clar. Del Falcón. Del Falcón. Camarada Anicia Maldonada, también por aquí. Freddy Bernal, protector del Táchira. Rodríguez Chacín, protector de Colombia. Protector de la paz de Colombia. Sin Rodríguez Chacín no se hubiera firmado el acuerdo de paz en Colombia. Tengan la seguridad. Yo sé todos los secretos y algún día los voy a publicar. Tengo videos, cartas y secretos muy bien guardados. Rodríguez Chacín, un aplauso para este hombre, constructor de la paz de Colombia, Rodríguez Chacín. Entonces, camarada, yo ruego que todo este nuevo tiempo que vamos a construir, lancemos Jason Guzmán de Mérida, camarada. Estela Lugo de Anzoátegui, protector, protectora. ¿Quién me falta? ¿Ah? Dante Riva. Nueva Esparta. Argeni ya lo nombré, tiene su tricolor. Vino colorido, vale, miren. El trabajo que se puede hacer, se va a hacer, es muy grande. Y el partido entonces cumple desde las bases y desde los mandos la tarea que dije al pensar estas palabras,
tomar las riendas del país, tomar las riendas del gobierno. Ir directamente a confirmar que una política de gobierno se cumple. La gran misión Hogares de la Patria, pues, como decía León Heredia en su intervención, 6 millones de jefes y jefas de hogar protegidos en la gran misión Hogares de la Patria. Bueno, ir a visitar una semana, tomar, o 2 semanas para visitar todos los hogares de la patria y nosotros atender, resolver y hacerme un informe de los problemas que haya habido. Decirme, miren, el municipio tal, es mentira, ahí no está llegando el Hogares de la Patria. En el municipio tal, sí, mire, está llegando bien el club y los Hogares de la Patria. Pero la gente quiere además que se le construya ahí un complejo deportivo. Lo que vamos a lograr para la construcción del socialismo como forma de gobierno, como forma de poder popular, se pierde de vista, camarada. Por eso creo que es uno de los grandes objetivos de este Congreso. Y eso me motiva mucho, porque nosotros tenemos metas muy grandes de aquí al 2025. Y para lograrlas, sin lugar a dudas, necesitamos una organización de base más poderosa, nueva, extendida de liderazgo profundo hacia abajo, así, que busque a la mujer líder, que busque al joven del barrio, de la calle, de la cancha, que busque al hombre luchador, que busque al artesano, al obrero, al músico, al deportista, que se articule con el pueblo de a pie, el pueblo de verdad, verdad, que ayude al fortalecimiento de los consejos comunales, Aristóbulo, en todo el país, de las comunas, que ayude a la construcción de los colectivos y movimientos sociales. Es una de las grandes tareas la organización. Cuando uno habla de esto se acelera, yo me acelero, porque quiero convertir esto ya en realidad, porque lo necesito. Yo estoy en el ojo del huracán, lo decía en estos días en una conversación. Estamos todos, pero yo estoy en el ojo del huracán. Por eso a veces hay compañeros que me quieren mucho que se molestan cuando escuchan críticas injustas. Yo no me molesto, déjeme decirlo. Las acepto, bienvenidas, todas. Vengan, digan sus verdades. Y con las verdades de todos construyamos una verdad en este Congreso y desde este Congreso. Con mucha fuerza construyamos esa verdad. Yo tengo mucha conciencia de cuál ha sido mi devenir, mi destino de estos años. Me tocó tener conciencia por esfuerzo y por la fuerza. Tomar la bandera de un gigante como Chávez. Dios santo, pónganse en mis pantalones y en mis zapatos, como decía Diosdado. Si quieres se los presto. Y no me quejo. Ustedes nunca me han escuchado quejarme, ni en lo personal, privado, ni junto al pueblo. No, no es tiempo de quejarse. Y yo traicionaría a Chávez si estuviera quejándome y lloriqueando. No es tiempo de lloriqueo. Tengo conciencia de lo que he hecho y he dejado de hacer. No tengo excusas para lo que se ha dejado de hacer o lo que se ha hecho mal. Pero sí tengo mucha conciencia del compromiso que tengo. Hace 5 años Chávez me dejó con una orden. ¿Ustedes la recuerdan? Yo la recuerdo como que hubiera sido ayer. Nunca pensé jamás tomar su puesto y su bandera. Y sigo creyendo que es el gigante de los gigantes. Luego de Bolívar, Chávez, ¿sí? No hay duda, luego de Bolívar, Chávez, gigante de los gigantes. Pero cuando veo su tamaño en la historia, no me amilano, no me atemorizo, no me acomplejo. Me estimulo más bien, porque sé que es posible que un hombre humilde de Sabaneta, que hace 64 años nació bajo la lluvia, en la mayor humildad, un patenezuelo como él, que llegó a ser presidente gigante de la historia, si él lo hizo posible, todos podemos
hacerlo. Así que la fuerza y la magnitud del tamaño de nuestro gigante es para estimularnos a hacer lo posible. Chávez me dejó. Nunca se lo pedí. A veces decir obviedades como esto es como exagerado. Hay varios compañeros testigos aquí. Diosdado es testigo de primer orden. Cilia, Jorge Arriaza, entre los que veo aquí presentes. De cómo fueron las circunstancias de su decisión. Y luego el pueblo no solo votó por la decisión de Chávez. Aquel 14 de abril no ganó Nicolás Maduro. Aunque fue a mí que me eligieron. Ganó un proyecto histórico. Ganó una orden del líder del proyecto histórico. Y nadie se llama engaño. Pero ya pasaron 5 años. Y ahora nos toca a nosotros responder por nosotros. Porque fueron ustedes que me dijeron que siguiera al frente. Fueron ustedes que me colocaron. El Partido Socialista Unido de Venezuela. El gran polo patriótico en pleno. Y el pueblo de Venezuela luchando contra las guerras de todo tipo. Que salió a pesar del harakiri electoral. Del candidato principal de la oposición salió por millones a votar en un acto heroico, luego de una secuencia de victorias durante 10 meses. Hay que verle la cara, compañeros internacionales. 10 meses y medio, Venezuela fue a 4 procesos electorales. Y el chavismo y las fuerzas revolucionarias fueron ocupando un espacio determinante, mayoritario, victorioso, legítimo. Ahora nos toca hacerlo juntos. Si nos tocaba antes la dirección colectiva de la revolución, yo creo profundamente en una dirección colectiva. Colectiva en sus distintos niveles y escalas. Si nos tocaba antes, ahora nos toca aún más. Así que, compañeros, la responsabilidad de este periodo que está en marcha, del periodo constitucional que se abre el 10 de enero del 2019, hasta el 10 de enero del año 2025, la responsabilidad es nuestra, es de todos, es de todas. Afortunada la fecha en que se decidió la convocatoria de este Congreso. Yo espero que esto sea un Congreso, como dijera nuestro comandante, sea un Congreso admirable, sea un Congreso histórico. Espero mucho de ustedes, asuman su responsabilidad. Asuman con conciencia unitaria las deliberaciones, los debates y las decisiones. Dejo formalmente instalado el 4º Congreso Histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos hacia la victoria. Vamos hacia el futuro. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Y digamos con fuerza, con nuestro comandante infinito, con nuestro Bolívar de siempre, hasta la victoria siempre. ¡Que viva el 4º Congreso del partido! ¡Que viva la memoria de Chávez! ¡Que viva la patria! Gracias, camaradas.